Hola Eunice, hola David, ¿cómo se encuentran este día? Hola. Hi, teacher. I'm fine. What about you, David? How do you feel? Ajá, guys. Sé que está lloviendo, al igual que ahí alrededor del país, no se va a quitar. Vamos a pasar así por mucho tiempo. Por lo tanto, déjenme decirles que les daré un minuto más. Oh, hola Gilberto, ¿cómo estás? Ay, good. Nice, nice to listen that. Nice to know you. ¿Cómo han estado con el clima? Veo que Eunice está bien envuelta, arropada. Está haciendo frío allá en San Miguel. Vicente. Lo siento, lo siento. Sí, un poquito. Don't worry. Es que como estamos acostumbrados al cálido, que cuando hace frío con 28 grados ya estamos con suéter. Al menos yo. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice mi amigo Hugo? ¿Cómo ha estado con el clima? ¿Cómo ha batallado? Hola, teacher, buenas noches. Por aquí, pues mojándome todos estos días. Abuela, tenga cuidado, tome algo para que no se vaya a enfermar. Como que Bueno. ya está inmunizado, andamos. En mi caso, ha hecho mucho frío. Yo vivo en La Libertad, no por el puerto, sino que en una zona un poco más urbana. Eso, solo ha hecho mucho, mucho frío y ha llovido mucho. He pasado casi encerrado en mi cuarto todo el día. Bueno, es hora de comenzar. Como les comentaba, tengo para ustedes preparado el día de hoy una actividad. Y esta actividad solo se va a poder llevar a cabo si cada uno de ustedes pudo hacer parte de la tarea que era seleccionar un tema de las cuatro secciones que ya vimos para poder hablar de él y practicar. Estoy orgulloso de ustedes, muy, muy, muy orgulloso de todos ustedes. ¿Por qué? En 3 semanas ya hicimos cuatro secciones y un examen intermedio. Antes de poder venir y dar el review de todito esto y hacer nuestra actividad, señores, vamos a hacer el examen final de la sección 4. Perfecto. Si se recuerdan, era una lectura que hicimos el día de ayer. Y esto tenía que ver con esto. Lo vamos a leer nuevamente. Y lo iremos respondiendo. Pero antes, ¿alguien de ustedes ya hizo esta parte o no? Perfecto. No se preocupen, ayer, si se recuerdan, hablamos un poquito de esto al finalizar. Y para verificar si lo podemos dar skip a la lectura, déjenme preguntarles. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are like years. ¿Alguien se recuerda cómo eran? Porque se comparaban con los años las tangerines. Ajá, Eran Gilbert. dulces. No.
Eso era con los judíos. Y las tangerines eran diferentes. I will read this one. Listen carefully. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round, round food and begin again. En redondo. In English. Round. Round. Okay. Some huge people eat apple with for a sweet year. Honey. Honey. Oh, cool. Dijimos que no sabíamos qué significaba esto. Great, it's basilopita bread with inside. Leamos. Great, it's basilopita bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in New Year. En otras palabras, es como la famosa rosca que le meten un niño dentro, tan solo que aquí es una moneda. Y si la encontrás, tenés suerte y dinero. This one is coin. Number four, in people ate 12 grapes for good luck in New Year. Spain. The Japanese eat cake for a strange in New Year. Rice. Some Americans eat black eyed peas. Black eyed peas are like coin. Perfect, guys. Me avisan cuando baje. Para que lo haga. Ya terminaron, guys. Perfect. Okay. Right now, we have time to make the activity. Muy, muy bien, guys. Déjenme saber. ¿Pensaron en algún tema en especial?
Teacher, well, I only do, bueno, lo que hice fue sacar como una idea de todos los temas que vimos y eso es lo que yo pensaba hablar. Perfect, perfect. Ahora bien, ¿quieres ser el primero, Mario? Yes, teacher. Perfect. Go ahead. Okay. Well, the first is my schedule. Mm-hmm. My schedule start at 6:15 a.m. I get up and I take a shower. Then I make my breakfast. And then I go to the work. I'm driving to the work. And the work start at 8 a.m. and finish at 6 p.m. Then I practice some exercise and go to my house. My house has 5 bedrooms, 3 bathrooms, a living room, and in the living room we can find an armchair, tables, stereo, bookcase. In the dining room, we can find a table, a clock, TV. And in the second floor, we can find a bed. There is a bed, but there isn't a kitchen. And we have a yard and a garage. And about my job, well, I live with my mother, and she's a odontology doctor, or I don't know how to say. Dentist. Yes. And I work in a industrial textile. Cool. Just that. Nice. Just you have missing your favorite food. Yes. But I forgot. Don't worry. Congratulations, Mario. Claps for Mario, please. Mario, en serio, estoy orgulloso de oír cómo has avanzado mucho, cómo has utilizado todo lo que has aprendido para poder hablar de ti. La verdad que tus respuestas han sido como en una entrevista de trabajo, cuando te preguntan, hey, tell me about yourself. You introduce yourself with your name, your age. Then you start to work a little bit about your job, your positions. And then you can talk about personal information. Sometimes, a veces, los reclutadores en trabajos o recursos humanos hacen la pregunta de, va muy bien, queremos saber sobre vos, pero no queremos saber tu vida personal. Y ahí es donde entra este tipo de respuestas como el que tú has dado. Que tú nos dices tu schedule, nos dijiste cómo es tu casa, lo que aprendimos, se recuerda en las partes de una casa. Aparte de eso, lo del daily routine, también nos explicó con quién vive y dónde trabaja. Ahora bien, ¿hay alguien más que ha hecho lo mismo que Mario? ¿O alguien buscó algún tema para hablar al respecto? Yes, teacher. Perfect, David. ¿Qué tema escogiste? ¿O hiciste lo mismo que Mario? Yes, the present simple. Ah, the present simple. Perfect. Let us okay, know. I want to tell you about the present simple. Is used for facts, habitual actions, things that don't want change, or describing yourself. And the form is, or the structure is subject plus verb and simple form plus a complement. And may use the auxiliary verb do or does in the case of he, she, or it.
in the other case, we can use the verb, auxiliary verb do. And for the negative structure is the subject plus don't or doesn't plus the verb plus the complement and the plural. Don't forget the plural. The auxiliary verb can use for the questions at the start of the sentence. The structure may be auxiliary verb do or does plus subject plus the verb plus the complement and the signal. And that's all. Thank you, David. Congratulations. Claps for David too. Hey, en serio, David, estoy admirado. Me has dado una explicación completa, pero full completa sobre el verbo, sobre el simple present. Me ha gustado que has hablado sobre las estructuras. Como han podido notar, él dijo cuál era la estructura tanto en positivo como para question y también para negativo. Era subject, auxiliary verb, do in this case, and then it would be verb. En complement and period. Pero también nos explicó algo. ¿Qué ocupamos cuando estamos usando tercera persona? A ver si te prestaron atención. Aida, ¿recuerdas? El dual does. Ajá, pero cuando ocupamos el tercera persona y estamos hablando de he, she, it y vamos a ocupar el do. ¿Qué ocupamos? En no, ese caso? El does. Ese. Perfecto. Ya ves, David, te hemos prestado atención. Estamos orgullosos de ti. Sabemos que vas a sacar la próxima semana una excelente nota. Muy bien. ¿Alguien más escogió un tema o hizo lo mismo que ellos? Oh, muy bien. ¿Te gustaría hacer la siguiente, Eunice? Realmente yo solo escogí el tema porque si bien David, ¿verdad? David lo ha explicado. Yo tenía mis dudas en cuanto al uso de cuando estamos hablando de las primeras personas y las terceras personas. No problem. Para eso estamos aquí. Okay. Muy bien. Esta clase me ha gustado que me han demostrado que sí manejamos los tiempos muy bien. Y a la misma vez que hacen preguntas. El dual das, yo creo que aquí está, tiene que estar aquí. No, no está aquí. Permíteme. Voy a dejar de compartir. Y déjame ver algo. Permitime, solo quiero que abra esto, aquí está. Muy bien, Eunice. En esta imagen podemos ver cuándo podemos ocupar el do y cuándo vamos a ocupar el does. Cuando hablamos de he, she, it, vamos a ocupar does. Cuando hablamos de I, you, we, they, vamos a ocupar do. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de simple present with verb be o solo el simple present, nosotros agregamos una S. Pues cuando no ocupamos do en el simple present, agarremos una S o una ES al finalizar los verbos. En ejemplo, vivo ejemplo de un verbo to, un verbo simple present, would be, she does the homework. ¿Por qué? Es un verbo en ese aspecto un poco irregular y tenemos que agregarle ES. Hay otros que solo le agregas S, hay otros que le borras la Y y le pones IS. Pero cuando hablamos y ocupamos este auxiliar, el do o el does en simple present,
el verbo no va a cambiar. Un ejemplo. Déjame ver. Vaya, este es un ejemplo. Ahora bien, ¿qué pasa si fuera she? Así sería. Ahora bien, ¿alguien me podría dar un ejemplo de una sentence que ocupemos el auxiliary verb do? Y otro verbo o noun. Este es otro ejemplo, mira. Esto es algo irrefutable que nosotros de nuestra daily routine. Ahí está. Y otro ejemplo. Descambia. Pero, si ocupamos las WH questions y vamos a preguntar, es lo mismo. What does she on Saturday night? ¿Qué hace los sábados en la noche? ¿O qué hace ella los sábados en la noche? Otro ejemplo. ¿Cuál era? ¿Alguien se recuerda? Otro ejemplo con do or does. En WH questions. O si gustan lo podemos buscar. Para una mejor explicación. No, no es este. This one. I will play this video. Le voy a poner nuevamente el video para aclarar más dudas o preguntas. What does he do? It's awesome. Lo sé, no lo estoy compartiendo todavía. Sound natural when hi everyone. Escuchan. In this class you learn to sound natural when asking. Escuchen, chicos. Yeah. Yes, teacher. ¿Y lo ven? Yes. Yes, teacher. Perfect. Simple present. WH questions. Native English speakers reduce or omit
many different words. This is the reason why you may not understand the program on TV, even though you understand the script or dialogue in writing. This is a big pronunciation topic. However, in this class, we will talk about the reduction of do and does. Pronunciation. Reduction of do and does. Listen and practice. Notice the reduction of do and does. Where do you work? What do you do? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? If we analyze the first example, where do you work? If you notice, do you are sort of like underlined at the bottom. Essentially, what we're trying to explain by this is that we are connecting those two words. This is called linking in English. So when that happens, the sound changes from being where do you work to where do you work. As I mentioned, this is a very big pronunciation topic, which you learn by listening carefully and repeating. So let me read out the examples without the reduction and with the reduction of do and does so that you can have a better idea. Where do you work? Where do you work? Where does he work? Where does he work? Where do they work? Where do they work? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? What do they do? What do they do? Now, I would like for you to practice and also to watch your favorite TV program in English and notice the reduction of do and does. Okay, guys, here. Muy bien, entendí un poquito mejor, Eu. ¿O quedaron todavía alguna que otra duda? No. I understand. Thank Porque you. Si aún tiene duda, lo que podemos hacer es ver el siguiente video que tiene que ver un poco con ejemplos. Pero es up to you. ¿Los demás quieren ver el otro video para tener más ejemplos de cómo usar la WH word y el do? Yes, teacher. Perfect. The verb work. Let's analyze one more example. Where does he work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Then we have the auxiliary verb does. After that, we have the subject. I'm so sorry. He. It's here. Hi, everyone. In this class, you'll learn to form WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. I would like to get started by listening to a conversation titled, He Works in a Hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Now, let's try to understand how to form simple present questions. Let's analyze the examples on the chart. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a restaurant. What do they do? They're waiters. How do they like it? They hate it. In order to form simple present
WH questions, we will follow this next formula. WH word plus do or does plus subject plus the verb plus complement. It's also important to remember the following. Whenever we talk about the pronouns I, you, we, and they, we will use the auxiliary verb do. Whenever we talk about the pronouns he, she, and it, we will use the auxiliary verb does. So let's try to make sense of the first example on the chart. Where do you work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Then we have the auxiliary verb do. After that, we have the subject. Finally, we have the verb work. Let's analyze one more example. Where does he work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Then we have the auxiliary verb does. After that, we have the subject, he. Finally, we have the verb work. Now, it's your turn to practice making as many questions as possible. Think of... Okay. Perfect. ¿Quedó más claro? Nice. Eso me agrada. ¿Qué de ti, Hugo? ¿Te quedó más claro? Yes, teacher. ¿De verdad? ¿De verdad? Como dice la película, ¿de veritas, de veritas? Yes, teacher. Perfect. Okay. Right now we will continue. Ya nos dijo Mario y David, ya nos mostraron que aprendieron ellos en este módulo. También ya tenemos de Eunice, le hemos aclarado una duda y eso me parece excelente. Ahora pregunto, ¿alguien más quiere presentar algo que ha aprendido en este módulo o lo que es sus últimas 3 semanas? ¿O tiene alguien alguna pregunta o algún tema que quiera aclarar? Somos todo oído. Francisco, ¿tienes algún tema en especial que te gustaría revisar? Hi, teacher. In my case, I say in Spanish. Me gustaría que se pudiera reforzar lo que se vio de los adjetivos de frecuencia. Los frequency adverbs. Perfect, Francisco. Qué bueno que lo mencionas. Por cierto, cuando ponen ustedes entre paréntesis y una Y, se supone que debe salir el puñito así con el pulgar. Ahora bien. Eso era un advertisement. Vaya, perfect. Adverb of frequency. Ahorita... Es aquí. Y déjame compartirte este. Vaya, Francisco, te lo voy a mencionar en español para que quede un poquito más claro. Los adverbios de frecuencia son los que ocupamos nosotros para expresar cosas que hacemos o que no hacemos. Ahora bien, cuando ocupamos adverbios de frecuencia, no existen sentence o una estructura que sea negativa. ¿Cuál es la estructura que nosotros vamos a usar negativo? Va a ser lo mismo. Vamos a ponerlo siempre en positivo, pero vamos a ocupar un adverbio negativo. ¿Cómo saberlo? Los que son estos dos, hardly ever, rarely, or never. Eso, Francisco. Un ejemplo. Si yo te pregunto, ¿alguna vez has vivido en Estados Unidos? No. O si vos
No, pero es que ese sería con I have been. Never, pero siempre ocupas el never. Pero hay otro, ¿cómo podría ser? ¿Vos llegas tarde a tu trabajo, Francisco? Sometimes or usually. No, sometimes. Sometimes, 50-50. ¿O crees que es menos del 50% de las veces? No, quizás es menos. Vaya. Pongamos... ¿Cómo se podría, perdón? Sí, di. ¿Cómo se podría entender el que dice hardly ever? Es como casi nunca. O sea, si te pasa, sabes, si lo admitís que te pasa, pero es algo bien raro que te pase. Por eso te lo pone como, como porcentaje, Francisco. Míralo así. Sí. Es como el uso que vos le das. Always es algo que siempre haces. Usually es algo que haces con frecuencia, pero haces más always. Often es algo que sí haces, pero no lo haces quizás tan frecuentemente, pero sí seguido. Sometimes, a veces sí, a veces no. Hardly ever es algo que vos muy raramente haces. Como un ejemplo, y espero que no lo hagas, pero podría decir que vos, I hardly ever passed the traffic light in yellow. Que vos casi siempre pasás la luz amarilla del semáforo. Sometimes. Muy rara vez lo hago. Si, si, si vos decís hardly ever, es muy rara vez. Ahora bien, otra podría ser. I never see a shooting star. Ahí estás diciendo que vos nunca has visto una estrella fugaz. Pero si te fijas, está en positivo. I never. O sea, ahora bien, ¿cuál es la otra estructura? La estructura es fácil. Es subject. El frequency, a veces puedes poner primero la frequency y después el verbo, o puedes poner el verbo to be y después la frequency. Y often, ¿cómo se, se podría interpretar, teacher? Vamos a ver. ¿Con qué frecuencia vas a la casa de tu novia, Francisco? Ahorita, como anda en vías de casarse conmigo, casi todos los días. Entonces, eso sería que vos, ese es un usually. Pero usually. Antes, ajá, eso es un usually, porque casi todos los días. Ahora bien, often podría ser como antes de que estuvieras en víspera de casarte. I often visit my my girlfriends. Como cuando todavía tenía dudas. No me refería a eso. No me refería a otra cosa. Me refería a que vos lo haces con una frecuencia menor. Un ejemplo. I often have a date with my girlfriends on Saturday, significa que vos casi siempre los tenés, pero ese casi siempre significa que puede ser dos sábados seguidos y otros dos no. No, I don't know, Eunice. Okay. It's up to Francisco. Okay, indicamos que dice Francisco, ¿tenés la duda de otro? Vaya, never es algo que jamás haces. No, teacher, thanks. Bueno, ¿seguro? Porque ahorita es de clarificar todo. Again, tú sí te cepillas los dientes todos los días, ¿verdad? Ah, pues, ese y ocupas. Yes, of always. Course. Always. Ahí es always. Always. Three times per day.
Correct. That's right. I always brush my teeth 3 times per day. Okay. Ahora bien, te pregunto. Vaya. Usually, como te dije, es lo que tú estás haciendo ahorita con tu novia, que usualmente vas a visitar a tu novia. I usually go to my girlfriend's house after my work. Often. I often have a date with my girlfriend on Sunday. Or every Sunday. Ahora bien, sometimes. I sometimes arrive late to my, or be late. I sometimes be late on my job. Como casi siempre, o algunas veces estoy tarde en mi trabajo. Algo que hagas rara vez es pasarte la luz de la, del semáforo en amarillo. I hardly ever pass the traffic light, the yellow traffic light. Y algo que jamás haces, I never be unfaithful to my girlfriends. Muy bien, creo que les envié esta imagen, ¿verdad? ¿O no? Yes, teacher. Bueno. Gracias, Mario. Eso te puede ayudar, Francisco. Vaya, ya tenemos a Mario, David, Eo y Francisco. Hugo, ¿tú tienes algo que compartir o tienes algún tema que te gustaría esclarecer? Creo que Hugo no está disponible por el momento. Sí. ¿Gilberto? Sí, a mí me gustaría esclarecer más los adjetivos calificativos y su orden. Adjetivos calificativos y su orden. Perfecto. Dime. Déjame revisar algo. Permitime. Los adjetivos calificativos lo vimos la semana pasada, ¿correcto? Gilberto. No pude escucharlo bien, teacher. ¿Te recuerdas cuándo fue que vimos los adjetivos calificativos? ¿Fue la semana pasada o la antepasada? La semana pasada, creería. Perfect, just give me a second. Okay, give me a second. I guess he found it's not this, it's this one. Permitime que borre ese. Déjame ver. No, aquí está. Just a second. Vaya, Gilberto, ¿logras ver la cámara? Perdón, el PDF. Sí.
Vaya, los adjetivos calificativos son los siguientes. Es el adjetivo old, happy, young, skinny, todos esos. Ahora bien, puede ser tired, nervous, tall, happy, round, cold, hot, angry. Ahora que ya sabemos los adjetivos calificativos, podemos ocuparlos de la siguiente forma. Y aquí hay una tabla. En esta tabla se nos dice que nosotros podemos incluso unir adjetivos calificativos. ¿Y cómo? En ejemplo, el noun siempre va a ir de último. Y aquí está a wonderful old French clock. ¿Cuántos adjetivos van antes del noun? 4. ¿Y cuáles son? Uno que determina la cantidad. Otro, una opinión que vos tenés sobre el reloj. La edad y el origen. Sin saber, aquí hemos metido 4 adjetivos calificativos. Ahora bien, ¿cómo saber cuándo son y cuándo no? Fácil, cuando te esté dando información acerca del noun. For example, in sites. Let me try to choose someone. Podemos decir que un ejemplo es un ejemplo. The long, long hair or long black hair of Ada. Estamos diciendo que el de long sides black color and the noun hair. We already used 3 nouns. 3 adjectives, sorry. 3 adjectives before your nouns. Si te fijas, pueden haber muchos. Y puedes ocupar si quieres uno o más, dependiendo de lo que quieras hablar. Ahora bien, tal vez te estás preguntando, bueno, ¿y cuál es la estructura? Bueno, cuando llegas al subject o al noun, el verbo to be. And the complement. Y para hacer una pregunta, ¿cuáles son las estructuras de las preguntas, chicos? ¿Alguien se recuerda? Ada, ¿te recuerdas cuáles son las estructuras de las preguntas? Eunice, ¿te recuerdas cuáles son las estructuras de las preguntas? Muy bien, las estructuras de las preguntas son auxiliar, puede ser el be, el subject, y en este caso, el adjetivo calificativo. Usando otra vez de ejemplo el cabello de Ada, o ocupemos el cabello de Eunice. Is Eunice's hair curly? Si te fijas, el adjetivo calificativo descriptivo ahí es curly. ¿Y cómo lo hiciste? Verbo to be, the noun,
Eunice's hair, and the adjective. ¿Más claro, Gilberto? ¿O te dejé más confundido? Sí, solo creo que nos dio como una manera de recordar más fácil el orden, pero sí no la recuerdo. Déjame ver. No, ya no hay nada aquí. Una forma fácil. No es esto. Fíjate que siempre, o casi siempre, va a ir después del B, del B. O incluso puede ir antes. Porque si vas a hablar del curly hair o del hair de alguien, le va a decir, espérame, déjame ver. Vaya, depende. Si te fijas, puedes cambiarlo. O no tiene una estructura específica. Porque puedes decir que the black curly is the curly black hair of Eunice. Puedes decirlo así o puedes decirlo de la forma que te dije. Diciendo el noun, verbo to be, and the adjective. Casi siempre va después del verbo, del auxiliary verb. Casi siempre. Y para esclarecerlo, voy a ponerte el video de esto. Solo déjame ver algo. No. Este tendría que ser. Aquí está. Hi everyone. ¿Escuchas? In this class you'll learn placement of adjectives. Particularly, you will learn B plus adjective and noun plus adjective. Let's get started by listening to a conversation titled, That's Exciting. Let's listen and practice. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. In essence, what we want to learn is how to express the same thing, but in different ways. First, let's analyze the examples on the left-hand side of this chart, B plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article, A or an, plus profession, plus apostrophe, plus job, plus verb to be, plus adjective. Now let's analyze the first example on the chart. A firefighter's job is dangerous. At the beginning of our sentence, we will typically use an article whenever we're talking about a singular job. So in this case, A. Then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we're going to add the verb to be, in this case is. Finally, we put the adjective. Let's look at our next example. A doctor's job is stressful. At the beginning of our sentence, we have an article, in this case, A. Then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we have the verb to be, is. Finally, we have the adjective, stressful. Now we want to express these same examples using adjective plus noun. We can follow this formula to better understand this topic. Article, A or an, plus profession, plus has, plus article, A or an, plus adjective, plus noun.
So let's make sense of the first example now. A firefighter has a dangerous job. At the beginning of our sentence, we will use an article. A. Then we will have the profession. Firefighter. After that, we add the verb has. Next, the article A. Then we will add the adjective. And finally, we need to add the noun, which in this case is job. Now, I would like to give you some adjectives which may describe different jobs. And then I would like for you to express your opinion about different jobs that we have learned so far. Let me read them for you. Boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful. So using the adjectives that I just gave you, I would like for you to describe different jobs. And I would like for you to express your ideas in different ways, using B plus adjectives and adjective plus noun. For example, a lawyer's job is stressful. A lawyer has a stressful job. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Ok, Gilberto, ¿quedó un poco más claro? Yes, teacher. Perfect. Y bueno, ya solo quedan 2 minutos, guys. De antemano, quiero agradecerles que hayan estado a tiempo. Y pues, en serio, me siento orgulloso tanto de David, Mario, Eunice y todos ustedes. Y por falta de tiempo sé que no han participado los demás. Pero me siento orgulloso de que hayan preguntado y hayan también expuesto sus temas. Cualquier duda o pregunta, pues no duden en hacerlas. Yo estaré enviando mayor información sobre los temas. Pero por favor, sí necesito que me lo recuerden. Es más que todo con el Dual Das, el adverb of frequency y también adverbs describing adverbs. Ok. Es casi la hora. ¿Alguien más quiere agregar algo? Provecho. Bon appetit, Francisco. Thanks, teacher. You're welcome. Ok, guys. See you on Monday. Have a wonderful weekend. And please be careful with the rain. Bye-bye. Okay. Happy Father's Day tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Bye. See you. Bye, teacher. Bye.